Bé, bona tarda. No us podeu imaginar lo content que estic de poder participar en aquest acte. Parlarem castellà, que és l'idioma que la senyora Maria Jou Pires entén millor. Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra, Pere Torra, secretari general, Núria Basi, presidenta del Consell Social. Amigos y amigas, miembros de la comunidad universitaria e invitados externos de la universidad, para los que esta es también vuestra casa. Infelizmente, no podré hacer esta laudatio en portugués, una bella lengua que ainda no falo, como pueden ver. Disculpándome, continuaré en español, una lengua que, a final de cuentas, es prima de lengua portuguesa, como es de català i de majoria de les llengües ibèriques que facem de nos, gentes d'esta península, pobus irmaus. Agradezco a Teresa Marqués por la ayuda en la traducción de este fragmento. Una laudatio tiene como común objetivo exponer sucintamente los méritos de un candidato o candidata para la obtención del título o galardón que se les concede. Se trata, en el fondo, de presentar argumentos en favor de su concesión. Y aunque no soy musicólogo, que esto podría ser una de las primeras cosas que podrían sonar extrañas a algunas personas del público, sino simplemente un amante de la música, un aficionado a la música, un mal pianista aficionado, como jurista y filósofo que soy desde hace muchos años, llevo toda mi vida entrenándome exactamente para esto, para proporcionar argumentos y defender estos argumentos en favor de un objetivo, en este caso la concesión de este galardón. Voy a dividir mis argumentos en tres partes y como todos tienen el texto, espero que les sea fácil seguir mi exposición. Voy a hablar lentamente para que María Joao, María, pueda entender mis palabras. Estas tres partes las voy a llamar respectivamente María y el silencio, María y la transformación y María y el amor. Comencemos por la primera. Aviso ya que las dos primeras son un poco más largas, la tercera es más corta para que nadie se ponga nervioso y para que no penséis que voy a estar hablando dos horas. Todos queremos escucharla a ella, que es obviamente lo más importante. Comienzo con María y el silencio. Solemos pensar que lo opuesto a la música es precisamente el silencio. Así que puede parecer paradójico que intente loar los méritos artísticos, musicales, pianísticos de una persona como María Joao Pires apelando al silencio. Sin embargo, no es así, o al menos no es así en opinión de María Joao Pires. En una de las pocas entrevistas concedidas, María afirmaba, y cito, ya cuando era una niña, son sus propias palabras, ya cuando era una niña iba a la búsqueda del sonido en el silencio. Era para mí como una especie de milagro. Fin de la cita. Y nos cuenta la anécdota de que en ocasiones se entretenía escuchando el sonido ensordecedor de un viejo aspirador doméstico, esperando el momento ansiado en que ese aspirador se apagara y se produjera ese silencio reparador, lenitivo, para precisamente en ese mismo instante intentar crear el sonido de la música. El sonido dentro de ese silencio. Un sonido dentro de la paz del silencio. Para mí, sigue diciendo María en la entrevista, el silencio es la base de todo. Es decir, el silencio constituye el fundamento o espacio original al que llega la música, desde el que la música se construye, tomando a su vez su propio espacio, pero dejando huecos y espacios vacíos. Esos espacios son los silencios que de algún modo permanecen dentro de la música como ecos del silencio original. La música, nos dice María, sin esos espacios no sería nada. Yo lo interpreto de la siguiente manera, y ahora pido disculpas porque esto apela a una discusión doméstica que tengo con mi esposa desde hace muchos años, cuando ella me intenta convencer de que la música, en el fondo, es arquitectura. Yo, la verdad, nunca lo había visto así, pero me voy a permitir utilizar esta licencia porque creo que explica muy bien, esta es mi visión, de la tesis de María sobre el silencio. La música vendría a ser como una quinta, es decir, una casa rural en un campo portugués, o un palacio real
o una catedral o una taberna, cada uno que le ponga el edificio que quiera. Una casa o una quinta construida en un espacio natural infinito, sin límites, que es el silencio original. Levantamos las paredes de esa casa, sus diversas plantas, y construimos habitaciones, escaleras, recovecos, incluso tal vez cámaras secretas. ¿Qué es lo que queda del espacio original, del espacio natural primigenio? Pues quedan dos tipos de espacios. Por un lado, espacios vacíos interiores que dan descanso y oxígeno a la construcción. Por el otro, quedan las puertas y las ventanas, sobre todo las puertas y ventanas exteriores, que constituyen a la vez nuestras vías de escape de esta casa. Un acceso al horizonte en el que poder descansar la vista y también todas las entradas de luz que permiten iluminar las estancias interiores, incluso aquellas más oscuras y encerradas, a las que la luz solo llega de forma muy indirecta. Estos espacios interiores y esas puertas y ventanas exteriores son los silencios de la música, absolutamente necesarios para que la construcción no sea una cárcel. Porque de hecho, como María afirma, la capacidad de escuchar música, son sus propias palabras, deriva precisamente del silencio y del espacio. Muchos seres humanos sienten un cierto miedo al silencio y al espacio vacío. Esto nos puede haber pasado a todos en alguna ocasión. Pero no podríamos comprender el sentido de la música sin ellos. Así que no debemos temerles, ni mucho menos verlos como opuestos a la música, sino aprender a quererlos y utilizarlos de apoyo, de luz, de descanso o incluso de vía de escape. Así interpreto yo la teoría del silencio y de la música de María João Pires. Y así creo lo entendió también Frédéric Mompou, de quien hemos escuchado este magnífico preludio número 6 para mano izquierda. Seguramente Mompou ha sido uno de los compositores que mejor ha sabido preservar estos espacios del silencio en sus construcciones musicales. A lo largo de casi 7 décadas de carrera profesional, desde que a la edad de 5 años dio su primer recital y que solo con 7 interpretara su primer concierto para piano y orquesta de Mozart, María ha construido centenares o miles de quintas o casas rurales que han dado acogida, han sido hogar y han dado calor doméstico a los miles de espectadores que han podido disfrutar de sus conciertos en directo. Esos afortunados o privilegiados espectadores que han podido acceder a una sala de conciertos. Y a los millones más que han podido escuchar alguna de sus grabaciones. María ha recibido numerosos premios y reconocimientos, desde el premio más importante en Portugal para jóvenes talentos, que recibió tempranamente a la edad de 9 años, y el concurso internacional de piano conmemorativo del Bicentenario de Beethoven, que ganó en Bruselas en 1970 y que la lanzó con 26 años a la fama internacional. Al premio Pessoa en 1989, el premio Don Juan de Borbón de Música de Segovia 2006, y una larga lista de otros premios y reconocimientos, pasando por diversos premios también a su discografía, que han sido particularmente importantes. No me voy a detener en todos estos méritos. María es sin duda una de las pianistas más importantes del mundo. Ha tocado en todos los grandes teatros y auditorios internacionales, con casi todas las grandes orquestas y directores del presente y de las últimas décadas. Sería absurdo tratar de enumerar siquiera los más importantes. Posee una discografía considerablemente larga que tampoco voy a repasar, entre la que figuran discos memorables y algunas de las versiones indiscutiblemente canónicas de obras tan centrales para la historia de la música como las sonatas o los conciertos para piano de Mozart y Beethoven, la música para piano de Chopin, Schubert y Schumann o Ravel, entre otros. Su estilo como pianista, para todos los que la conocéis, es inconfundible. Nadie ha alcanzado su nivel de sutileza, su timbre delicado, su naturalidad y profundidad sonoras sin artificios, sin pompa, sin innecesaria solemnidad. Su mano izquierda es prodigiosa. No es, como ocurre con muchos, con tantos otros pianistas, una mala copia desdibujada de la mano derecha, sino una voz independiente y segura, cálida y acogedora. Su mano derecha es una puerta de entrada directa a su corazón. La técnica de María João es sencillamente lo que debería ser toda técnica, una herramienta posibilitadora, sólida y segura, pero no una forma de espectáculo gimnástico que algunos pianistas, como sabemos, convierten en un fin en sí mismo. De hecho, como ha afirmado María, y cito, la técnica no existe, una afirmación un poco controvertida, la técnica no existe, lo que llamamos técnica
solo consiste en saber cómo usar tu cuerpo con el fin de producir algo que quieres conseguir. Fin de la cita. La contribución de María a la música, al arte y al patrimonio cultural mundial es incalculable. El mundo entero está en deuda con ella, pero es preciso añadir que parte de esta deuda se ha contraído precisamente en la ciudad de Barcelona. Esta ciudad de larga tradición musical y pianística, y en especial de magníficas pianistas y docentes mujeres. Desde María Canals, fundadora de la Academia Ars Nova y del prestigioso Premio Internacional de Piano que lleva su nombre desde 1954, pasando por la malograda Rosa Sabater, una excelente pianista formada en la Academia Marshall, Granados, o por Sofía Puche Mendelevich, pianista y gran pedagoga musical que ofreció una considerable cantidad de becas para jóvenes pianistas, sufragadas todas de su propio bolsillo. Creo que hoy iba a venir justamente una de sus hijas, Silvia. Hasta evidentemente, por supuesto, la prodigiosa Alicia de la Rocha, sin duda, una de las pianistas más importantes del siglo XX y que fuera también continuadora de la labor formativa de la Escuela de Marshall y Granados. María ha dado muchos conciertos en Barcelona, no he logrado encontrar la cifra, tal vez después podamos reconstruirlo, pero seguramente son más de 20. En alguna ocasión ha venido a interpretar conciertos con la Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, y muchos de estos conciertos se repiten hasta en dos ocasiones, son tres conciertos en total. Seguramente son más de 20. Ha creado un vínculo especial con los barceloneses que hemos tenido la inmensa suerte de disfrutar de sus recitales. Esa deuda general mundial de la que hablaba, y más concreta en la ciudad de Barcelona, justifica sobradamente la concesión de un doctorado honoris causa como este. Yo he tenido el privilegio de verla en 7 ocasiones. La primera fue en 1993. Una de mis profesoras de piano, Esther Batet, de la que hoy se cumplen 3 años de su muerte, me dijo, tienes que ir a escuchar a María, es la mejor pianista del mundo, ¿qué más quieres? Y allí nos fuimos. Hay otra, María Rosa García, también otra de mis profesoras de piano, creo que también está hoy aquí. Con Esther Batet nos fuimos a escuchar a María, que tocaba en aquel concierto con el chelista Mijail Milman en el Palau de la Música, un programa de Bach y Schubert. Pero fue en el segundo recital, en el que yo asistí de ella en Barcelona, cuando presencié algo extraordinario. Era el 14 de mayo de 1997, a las 21 horas, María cerraba, con su recital en solitario, el ciclo de conciertos de Ibercámara que con magistral mano ha estado dirigiendo Josep María Prat en esta ciudad desde hace más de 30 años. Tal vez algunos de los presentes hoy, me consta, porque alguno ya me lo ha dicho, algunos de los presentes hoy pudieron estar también esa noche escuchando a María en ese recital. Abrió el concierto con la Fantasía en fa menor, opus 49 de Chopin, y con la sonata número 23, opus 57, Appassionata, de Beethoven. Tras el intermedio, María construyó una de esas cálidas y acogedoras quintas o casas rurales con la arquitectura de una selección de 9 nocturnos. Estaba presentando su célebre disco de los nocturnos con el integral de los nocturnos de Chopin, y aquella noche tocó los 3 nocturnos opus 9, los 3 opus 15, los 2 opus 27 y cerró con el primero de los opus 32. Es decir, todo el primer disco, para los que tengan el disco, todo el primer disco salvo el último nocturno. Recuerdo bien todo lo que tocó, aunque han pasado casi 22 años, porque de hecho he atesorado el programa de ese concierto, es este. Hace 22 años ella vino y interpretó estas piezas que acabo de contarles. Cuando María terminó de tocar, las últimas notas, a mi modo de ver, turbulentas e inconcluyentes, un poco sorprendentes, del último nocturno, es decir, del opus 32, número 1, se produjo algo extraordinario, increíble, algo que nunca había presenciado antes, yo era joven en aquel momento, pero no he vuelto a ver nunca más y he ido a muchos conciertos. Los privilegiados que asistimos a conciertos habitualmente sabemos que es frecuente que cuando los intérpretes finalizan su última nota, muchos espectadores se apresuran a aplaudir, a menudo incluso antes de que los músicos hayan dado por concluida su interpretación. Mis profesoras de piano me decían que esto era un crimen, no se puede hacer, hasta que el pianista ha sacado las manos del piano, nadie debe aplaudir. Pero hay gente que no puede contener su emoción y se lanza a aplaudir. Aquella noche eso no ocurrió. Al terminar las últimas notas del último nocturno, el teatro quedó sumido en un silencio total. Como si el tiempo de pronto se hubiera detenido.
No se escuchaba ni un murmullo. María levantó lentamente las manos del piano, pero nadie aplaudía. Es como si las 2.000 personas que llenábamos el palau, no quedaba ni un asiento vacío, es como si todos hubiéramos quedado hipnotizados por el fuego de la chimenea de la quinta que María había construido para nosotros. Yo creo que los 4 o 5 segundos que tardamos en aplaudir y saltar de nuestros asientos y gritar brava o bravo con toda nuestra voz, aunque nos parecieron 4 o 5 horas, en realidad fueron 4 o 5 segundos, fueron los segundos en que tardamos todos los asistentes en secarnos las lágrimas que caían por nuestras mejillas. Y son los segundos que necesitó el silencio para reconstruir el espacio vacío ilimitado. Segunda parte, María y la transformación. Siendo María una de las mejores pianistas del mundo, eso ya justificaría un doctorado honoris causa como el que hemos decidido concederle. Sin embargo, esa, la verdad, no ha sido la principal razón que nos llevó a tomar tal decisión, como antes apuntaba el secretario general Peratorra. La consideración que tuvo más peso fue la de su dimensión educadora, que por supuesto se añade a la dimensión anterior. La labor formadora y educadora de María ha sido incansable a lo largo de las 3 últimas décadas. Ha tenido centenares de discípulos en distintos conservatorios o centros en los que ha impartido cursos o masterclasses. Ha formado diversas generaciones de nuevos pianistas. A menudo incluso ha acompañado a algunos de ellos a dar sus primeros recitales. Hemos visto algunas imágenes en el vídeo, algo que le gusta hacer. Un ejemplo reciente y cercano es el concierto para 2 pianos y orquesta número 10 de Mozart, que interpretó en el Auditori ahora hace justo un año, en febrero de 2018, junto al joven pianista barcelonés Ignasi Cambra, que no sé si ha podido venir esta tarde, y junto a la Orquesta de Barcelona. Como ella misma ha declarado, con el tiempo, esta dimensión educadora no ha hecho sino intensificarse. Como dijo en otra de estas escasas entrevistas, cito, «Deseo cada vez más impartir docencia y pasar mucho más tiempo con gente joven, enseñándoles a ser más honestos y más genuinos, más cercanos a la verdad y a no ser manipulados por el sistema comercial». Con el tiempo se ha decantado por masterclasses colectivas, basadas en un aprendizaje activo en grupo, centrado en la resolución de problemas en las que cada miembro del grupo puede aportar lo que sabe a los demás, generando así una construcción cooperativa, colectiva, de una que da respuesta a los diversos problemas que se van planteando. María posee una visión profunda e innovadora de la educación musical, un modelo experimental, socialmente comprometido, orientado a la transformación individual y social, orientado a la transmisión más que la educación, y esa transmisión tiene como objetivo transformar al individuo y a la sociedad. En primer lugar, considera que ante las tremendas injusticias que caracterizan nuestro mundo de hoy, todos los niños deberían recibir una educación, y cito, en los valores de la ética, de la compasión y en la consciencia, tanto la consciencia de uno mismo como en la consciencia de las necesidades de los demás. Fin de la cita. Decía uno de los pensadores que más han influido en María, Jiddu Krishnamurti, cito, la educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar o correlacionar datos, sino ver el significado de la vida como un todo. Deberíamos poder mostrarles a estos niños, cada vez más dominados por un mundo virtual, que el mundo real y auténtico que les rodea está lleno de personas normales, con sus necesidades, pero también con maravillosas capacidades y virtudes. Esta es una de las obsesiones de María. Y deberíamos enseñarles también a buscar en su interior, a conocerse bien a sí mismos, porque de esta manera serán libres. Esta idea que encontramos ya en una larga tradición de pensamiento, en los ensayos de Montaigne, en el Emilio de Rousseau, en los escritos de Kant o en los textos pedagógicos de Tolstoy, cobra vida en el caso de María gracias al enorme poder, casi mágico o milagroso, ha dicho ella en alguna ocasión, de la música. El modelo educativo que ha defendido María es un modelo integral e interdisciplinar en el que, cito, la música y el arte resultan esenciales desde el inicio mismo del ciclo formativo de todo niño y deben ser combinados, por supuesto, con las demás disciplinas, la filosofía, la psicología, la matemática y las demás ciencias. Todas estas disciplinas, comenzando por la propia música, cito, deben estar puestas al servicio de toda la sociedad, evitando así todos los guetos que se han ido creando con el paso de los siglos, los reductos de gente cultivada, como las propias salas de concierto, solo accesibles para aquellos que pueden permitirse pagar las entradas. Fin de la cita.
Y sigo citando. La música, cuando es genuina y verdadera, lo han podido ver en el vídeo inicial, es mejor que cualquier medicina, nos dice María. No es la solución a todos nuestros problemas, claro, pero sin duda es parte esencial de cualquier solución que podamos encontrar. La música, nos dice, tiene que formar parte de la vida de todo ser humano. Nadie debe ser excluido, puesto que la música, como nos dice y nos recuerda a menudo, no le pertenece a nadie en exclusiva, ni siquiera a los propios músicos. El proyecto pedagógico de María tiene, en efecto, muchos puntos de conexión, también en esta última idea, con uno de los grandes innovadores en el campo de la enseñanza de fines del siglo XIX y uno de los grandes escritores de todos los tiempos, Lev Tolstoy, sobre el que voy a volver más adelante en la tercera parte. Y también con los autores que ya he mencionado, que le precedieron en una misma línea de pensamiento pedagógico, como Montaigne o Rousseau. Esta idea social, integral y abierta de la educación, puesta al servicio de la ética humana y al progreso social, encontró su culminación en el proyecto educativo más emblemático de María, la creación del Centro Belgaix para el Estudio de las Artes en Escalos de Baixo, cerca de Castelo Branco, en Portugal, en 1999. Un centro interdisciplinar de formación, investigación y reflexión musical y artística, un verdadero espacio de convivencia cotidiana, de comunión, de armonía, para la música y las artes, una idea sobre la que voy a volver en esta tercera parte. La quinta, o casa rural ideal de María, abierta a todo y a todos, en especial, claro, a músicos de todo el mundo, de cualquier estilo, por cierto, no solamente de música clásica, pero también a los niños con pocos recursos de la zona, un sueño que ella había perseguido desde su juventud y que por fin se hizo realidad. Citando los versos de la canción de Amalia Rodríguez que me hizo conocer mi amigo y maestro José Juan Moreso, «É uma casa portuguesa, con certeza, é, con certeza, una casa portuguesa». Perdonen la pronunciación, hago lo que puedo. En definitiva, un verdadero paraíso en la tierra. Lo primero que hizo María cuando encontró el lugar que ansiaba en el amable paisaje portugués de la Beira Baixa fue fundar una escuela primaria. Pues como ella misma explica, cito, «Si quieres producir algún cambio en la sociedad o en la gente, debes comenzar con los niños». Los niños de Belgaix aprendían, según el modelo integral, fuertemente basado en las artes y la música, que ya he explicado, y en tres conceptos pedagógicos nucleares, la observación, la imitación y la práctica colectiva, fuertemente estimulada para desarrollar la capacidad creativa de cada uno y la imaginación de cada niño y de cada persona. El ambicioso proyecto de educación que ha perseguido María durante toda su vida ha estado orientado a transformar, a producir una genuina transformación individual que a su vez redunde en una transformación social general que mejore las condiciones de vida de todos los seres humanos sin distinciones, sin privilegios, y hacerlo a través del conocimiento, de la reflexión, de las artes y, por supuesto, de la música. Por todo ello también, María merece nuestro más profundo agradecimiento y el reconocimiento que le otorga este doctorado honoris causa. Y termino brevemente. Tercera parte, María y el amor. María habla a menudo de realidad, de las conexiones con el universo, de la naturaleza que nos rodea, de autenticidad, de compasión, de ética y justicia, de transformación social individual, de búsqueda colectiva de la verdad. Pero, ¿cómo se alcanzan todas estas metas? La educación es, por supuesto, la clave, ya me he referido a ella. Pero hay una clave todavía más profunda. Un secreto fundamental e infalible que ella conoce perfectamente. Un secreto que también han predicado desde hace milenios y desde distintas visiones religiosas y filosóficas del mundo algunas de las personas más sabias que han existido jamás. Desde Confucio, Lao Tse, Buda, Jesús, Agustín de Hipona, Mahoma, hasta Rousseau, Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King, Mandela o su admirado Krishnamurti. Se trata de una tradición con la que de algún modo especial María también entronca. Y el secreto, este secreto, no es otro que el amor. Decía Agustín de Hipona, en una cita que me ha traído Rafael Salinas, que debería estar también sentado en el público, ahí lo veo, hola. Amor meus pondus meum, illo feror quocumque feror, o lo que es lo mismo, el amor es mi peso, por él voy a donde quiera que voy. El amor es pues nuestro motor, pero también es fuente de vida y riqueza. Según Krishnamurti, cito, «Sin amor, la vida es como un pozo muy poco profundo. Es un río, en un río profundo hay riqueza y viven muchos peces. Pero en el pozo sin profundidad,
queda secado pronto por el sol intenso y nada queda de él excepto lodo y suciedad. Como me recuerda siempre Águeda, mi mujer, nosotros somos educadores y deberíamos recordar más a menudo que no hay educación sin amor, no la hay. No hay justicia sin amor, no hay verdad sin amor y, por supuesto, no hay música sin amor. La música, en opinión de María, tiene como función primordial generar una comunión en plano de igualdad entre el compositor, el intérprete y el oyente o el público. De hecho, María rechaza fuertemente la distinción entre los artistas y los no artistas. En realidad, todos somos artistas, todo el mundo es artista, nos dice. No se trata, cito, de que un músico considerado un artista toque o interprete para un público de no artistas, puesto que escuchar el arte de la música implica devenir artista también. Por ello, el oyente no puede limitarse a ser un público pasivo, sino que debe participar activamente en la resonancia de la propia música en comunión con el músico, con el intérprete y el compositor. Hay algo más natural para un oyente de música, estoy seguro que todos los que estamos aquí somos aficionados a la música, si no, no habrían venido. Hay algo más natural para cualquier oyente que mover los dedos o los pies al compás de las notas del piano, o tararear un aria de un lied, o incluso silbar una melodía o danzar al son de los instrumentos. A todos nos pasa que se nos va a veces la mano o el pie acompañando la música. En octubre de 1910, pocos días antes de morir, el gran escritor Lev Tolstoy, fundador y maestro de decenas de escuelas libres, inspirador de un movimiento pedagógico global, uno de los padres de la doctrina del amor y de la no violencia, y que ejerció gran influencia en buena parte de nuestros héroes morales del siglo XX, desde Gandhi, pasando por Martin Luther King, hasta Mandela, escribió en sus diarios, pocos días antes de morir, escribió lo siguiente sobre la música, que él tanto había amado a lo largo de su vida. La música, decía, como todo arte, pero sobre todo la música, crea el deseo de que todos, la mayor parte posible de gente, participen del placer que uno experimenta. Nada muestra con tanta fuerza el verdadero significado del arte y si te transportas, de esta manera te transportas a otros, quieres sentir a través de ellos. Es exactamente la misma idea de comunión a la que apela María, en mi opinión. María considera que solo la música es totalmente compartida, solo cuando es totalmente compartida es auténtica música. Música que encuentra su origen en nuestro interior más profundo y genuino, en nuestra naturaleza, en nuestro universo. La música, cito, nos recuerda, es por definición algo que nos es común. No puede ser otra cosa. La metáfora de la quinta y de la casa rural, de nuevo, nos sirve de ayuda. Se trata de la casa común de la música, que no es propiedad ni mía, ni tuya, ni del artista, ni del oyente, sino de la gran familia que compone la humanidad entera y que puede vivir en ella en comunión y en armonía. El de comunión y armonía es precisamente el vínculo que María trata de crear con sus discípulos también. En los ensayos de Montaigne, por ejemplo, encontramos prácticamente todos los ingredientes de la receta pedagógica de María, como la necesidad del autoconocimiento y de la autoconsciencia, el aprendizaje vivencial, la necesidad de educar en la libertad y en la bondad y de hacerlo a través del ejercicio, del ejemplo, del propio preceptor, que el niño se aprestará a imitar. Cualquier otra ciencia, decía Montaigne, es perjudicial para aquel que carece de la ciencia de la bondad. Ideas parecidas pueden encontrarse, como ya he dicho, en los escritos de Rousseau, de Kant y de Tolstoy. No me voy a detener más. El secreto para lograr dicha comunión y armonía, así como la transformación individual y colectiva de la que he hablado antes, es el amor. En una de estas escasas entrevistas que he venido citando a lo largo de esta laudatio, María declara que cuando sale al escenario, en cualquiera de sus conciertos, lo han podido ver en el vídeo introductorio, cito sus propias palabras, no lo hago con la sensación de que debo satisfacer o agradar a la gente. Más bien siento que lo que debo hacer es amar a la gente. Debo estar con ellos. Debemos estar juntos disfrutando de la música. Es algo por lo que siempre me esfuerzo en conseguir. Fin de la cita. Tal vez por ello, María, tal vez esta es la razón por la que tantas y tantas personas han salido de tus conciertos sintiendo un cálido y reconfortante amor por la música, porque tú les has entregado previamente un amor inmenso por la misma música y también por la gente. Termino con unas breves citas de Tolstoy,
que se pasó su vida entera predicando el secreto de la doctrina del amor. El amor, decía Tolstoy, es una dicha el amor que los hombres sienten por mí, y es una dicha todavía mayor el que yo siento por los hombres. El amor verdadero, el amor que se niega a sí mismo y se transfiere al otro, equivale a despertar en el interior de uno el principio universal y supremo de la vida. Y en una carta de respuesta enviada pocos años antes de morir a su admirador Gandhi, que le escribía, con quien tuvo una correspondencia, al final de su vida, declara: el hecho de que el amor, o sea, el afán de las almas humanas por la concordia y la actividad que de ese afán deriva, constituye la suprema y única ley de la vida humana. Eso lo sabe y lo siente cada hombre en el fondo de su alma, como lo advertimos con suma claridad entre los niños, como mi hijo Pablo, que me ha enseñado esto, entre otras muchas cosas. Lo sabe mientras no esté enredado en las falsas doctrinas del mundo. Por esta última lección, que nos enseñas a todos, María, que la música es la casa común de todos y que dicha música, así como la verdad, la autenticidad de nuestra naturaleza, la justicia y la educación, solo podemos alcanzarlas y comprenderlas por medio del amor, sobre todo por esta lección, esta universidad, que también quiere ser casa común de todos ustedes, quiere concederte este más que merecido doctorado honoris causa.